José Luis Cacheño, una escuela de enseñanza especial, que espero que todo este mes estén ustedes conectados a nosotros para que sepan el quehacer de estos niños en esta maravillosa escuela. ¡Acompáñenos! Porque tengo un buen amigo. Así es, Pimpín. Todos debemos de ser amigos. ¿Y ustedes, amiguitos, tienen amigos? ¿Qué saben de la amistad? Tener amigos a nuestra edad es muy importante porque para todo niño es importante tener un amigo en quien confiar y que siempre esté al lado de él en los momentos buenos y en los malos. La amistad para mí significa lo más lindo que hay en la tierra, porque tener un amigo es como si fuera tener un tesoro, como si fuera tener un hermano. Bueno, es como él te ayuda en momentos difíciles que tú los necesitas, ellos te apoyan. Te hacen sentir mejor cuando estás triste, cuando tu mamá te regaña, bueno, ellos se alegran con algo, ellos siempre tienen algo en el corazón que te va a alegrar. Para los momentos difíciles ellos nos pueden ayudar, conversar y dando opiniones de lo que nosotros creemos. También cuando nos sentimos tristes ellos nos ayudan en todo. Los buenos amigos se conocen en los momentos más difíciles. Por ejemplo, yo en mi aula yo no tengo amigas, pero equivocadamente hace un tiempo conocí a unas niñas que siempre me despreciaban. Y en el momento más malo, cuando ya ellas me estaban despreciando,
llegó una niña que se llama Mari, que está en el otro grupo, y con ella he hecho una buena, una gran amistad inmensa. Nosotras hemos hecho historietas, hemos hecho cuentos, y siempre estamos juntos en las pruebas finales, nos ayudamos, hacemos los trabajos prácticos juntas, y yo creo que es muy bonito tener amigas y amigos también, porque eso en nuestro, en, a nuestra edad es un factor muy importante. Atención amiguitos, porque ahora seguimos aquí en su programa Alegre Atardecer con nuestros amigos del Pidio Valdés. Sí, maestro Rolo, director. Toma, champán. Señores, el cabecilla, el Pidio Valdés, puede darse por liquidado. Esta vez lo tenemos recontratrapado en solo 10 leguas cuadradas. Contra la trocha, el río y nuestras fuerzas férreas. Ha enseñado el mayor general Máximo Gómez. ¡Ya lo vamos a chetazo! Calma, Pepe. ¡Qué país! No se preocupe, general. Al amanecer, lo vamos a hacer fufu de plátano. General, buenas noticias. Han llegado las tropas frescas de refuerzo. A sus órdenes, excelencia. Adelante, soldados. No os dejéis provocar. Tratad de dormir. ¡Apaguen las mujeres! Adelante, leones hispanos. A paso redoblado, mosquitos. En campaña de verano, ¿eh, compay? ¡Arriba, chico! Amiguitos, la historia es algo que marca la vida de cada estudiante en cada escuela que Pimpín y Pandita se han encontrado a lo largo de este programa Alegre Atardecer. Así es, y hoy en esta escuela especial veremos los protagonistas de esta sección. Me llamo Lenín Rivera Cervantes, soy una hotelista Sende. Me porto bien, me gustaría trabajar en una fábrica de camisas. En la escuela me siento bien, la maestra me trata bien. Siempre llego temprano. La escuela para mí es como mi casa, porque me tratan bien aquí en mi casa. A mí lo que me queda es estudiar y prepararme para el futuro. Lo dejamos con estas imágenes de todos los pequeñitos que nos hacen llegar a Tele Florida sus fotos.
Buenas tardes, ya está en el aire la revista informativa Enhorabuena, una realización de Teleflorida. Realizan Día de la Defensa en San Antonio. Avanza quehacer educacional en Florida. Conoceremos detalles de las acciones del hermano municipio de Carlos Manuel de Céspedes en aras de festejar la sede provincial por el Día de la Rebeldía Nacional en ese hermano territorio. Usted no cambie la sintonía. Enhorabuena, les mantendrá informados. Seremos leales e invencibles seguidores de Martí.
El consultorio integral en San Antonio fue testigo de una masiva donación de sangre como parte del ejercicio defensivo territorial de zona de defensa. Simultáneamente se realizaron ejercicios prácticos con la preparación de los órganos de mando y dirección del Consejo de Defensa de la zona. La jornada de defensa dominical en San Antonio fue escenario además del abastecimiento de agua a los pobladores de la zona. También el presidente del Consejo de Defensa Municipal y primer secretario del partido en el municipio, compañero Rumi Díaz Duro, se interesó por la situación actual de la producción arrocera y la estrategia de cómo ser más eficiente en este sentido. El acto por el Día Territorial de la Defensa en San Antonio fue oportuno para expresar el total respaldo al proceso social cubano y la completa disposición de entregar hasta la última gota de sangre si el enemigo osara agredirnos. Damos conclusión al ejercicio de preparación para la defensa, pues como dijera el compañero Fidel en su primera visita a San Antonio, el pueblo es hoy el mejor ejército de la revolución. En pocos días celebraremos la conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional, momento en que el Consejo Popular Conquista se atravía con elegancia gracias al apoyo incondicional de sus pobladores. Revolucionarios todos, digámosle a Fidel que emprenderemos la marcha, perfeccionaremos lo que debemos perfeccionar con lealtad meridiana y la fuerza unida como Martín, Mateo y Gómez, en marcha indetenible, y que seguimos construyendo una Cuba soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Con el reconocimiento a los más destacados, se realizó en San Antonio el ejercicio de defensa territorial. El Día del Donante de Sangre es un gesto altruista en que los cubanos aportamos a salvar vidas humanas. El gesto de donar sangre es una de las acciones que puede dar medida de la grandeza de los cubanos para con sus semejantes. Y es que estas personas son gente humilde, de pueblo, trabajadora y desinteresada, pero con una convicción muy grande que nos caracteriza cada vez más como verdaderos solidarios. Donar sangre salva vidas, y ese gesto se dice con tanta humildad que nos llena de ese orgullo de ser cubanos. Yo dono lo que estaba en el 85, hasta ahora. ¿Qué importancia le atribuye? Por la importancia que eso es para sangre mía, es para salvar vidas. Anda que falta, ¿qué quiere falta? Que van a fue en el ejército, en el 97. Tiene importancia porque eso da para vida al país, al que la necesite.
llegue a todos los donantes de sangre la felicitación extensiva de todo el pueblo de Florida. ¡Cuánta vida preciosa! ¡Cuántas generaciones! ¡Qué juventud deseosa! ¡Cómo Dios se perdió! Buenas tardes. Bienvenidos todos al segmento cultural Enhorabuena. La identidad es lo que nos une. Es la luz que alumbra los senderos hacia la nación, hacia una ciudad. Todos los caminos de esta tierra floridana conducen al Parque José Martí, espejo de nuestra identidad. El proyecto Parque José Martí, espejo de nuestra identidad, pues surge a partir del año 2000 y que se realiza un estudio diagnóstico en la zona 80 de los CDR, donde se escogieron cuatro de los CDR que están alrededor del parque, con el objetivo de realizar un estudio diagnóstico para conocer los gustos, preferencias e intereses de la comunidad en este lugar. Y que estas actividades que íbamos a planificar porque estudiaron correspondencia con los mismos. Ya vemos que en el año 2001, precisamente el 8 de mayo, pues realizamos la primera actividad del proyecto Parque José Martí, espejo de nuestra identidad, al que se le incluían diferentes actividades, no solo la actividad de Parque José Martí, los valores patrimoniales que era la El Museo Municipal patrocina este espacio cultural y recreativo desde sus inicios, hace 14 años. Hoy es de referencia nacional, condición que avala la consagración de quienes laboran por preservar los atributos de este proyecto comunitario. Desde hace más de una década, la glorieta del Parque Central de la ciudad se convierte cada sábado en escenario donde confluyen risas, sueños, fantasías. Valores culturales, sentimientos, expresión de lo más autóctono, son elementos que definen este espacio natural. Esto es el Parque José Martí para los floridanos, espejo de nuestra identidad. Y así me despido. Yo soy Ailén Vargas Abella y los invito a mantener la sintonía. Enhorabuena. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que estas sean. Se fabrica un disidente. Aquí ni al bibliotecario independiente que hayan fabricado, ni al supuesto opositor, ni al supuesto defensor de los derechos humanos, ni al supuesto periodista independiente, ni a ninguno les anima el amor a Cuba. Han vendido su alma al diablo. El 55 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAT, fue el pretexto para reconocer a los campesinos más destacados de las cooperativas de producción agropecuaria Fran País García de Florida, único colectivo vanguardia nacional. Los resultados loables en la siembra de caña por la cooperativa de producción agropecuaria Fran País García en Florida fue el motivo para que los campesinos del referido colectivo celebraran la actividad por el 55 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAT. En esta cita, con sede esta vez en la unidad del Paraíso, la presidencia de la Junta Directiva dijo de los índices de eficiencia que ostenta la referida CPA y la estrategia para superar todos los renglones de trabajo del referido colectivo. Aquí se dijo del compromiso de todos los socios de cumplir con el día de haber y las MTT en el tiempo establecido, además de potenciar el proyecto ganadero de nuestro Fidel,
de garantizar vaquerías dignificadas con siembra de plantas proteicas en aras de sustituir piensos y lograr mayor eficiencia lechera. También la presidencia de la Junta se pronunció en proyectarse en consolidar la producción de alimentos tanto para los socios como para la venta del excedente al Estado. El Buró Nacional de la ANAC otorga la condición de vanguardia nacional a la CPA Transpaís García, Florida, Camagüey, por los resultados alcanzados durante el año 2015 en los indicadores de la emulación integral 17 de mayo. La recibo en nombre de ustedes, los familiares. ¿Y de los niñitos? ¿Estos niñitos de dónde son? También hijos y nietos. Que ojalá se formen y sean nuestro relevo. Esto incluye rendimiento cañero, entrega de leche al ECIL, la MTT, cuota social, donación de sangre, la defensa. Integral. Es integral. Esto lo dice aquí, que no sé si lo leí, resultado integral. Por aquí abajo lo ha ido. Ah, por los resultados alcanzados durante el año 2015 en las indicaciones de emulación del 7 de mayo. En esta cita se felicitó a todo el campesinado por el esfuerzo realizado y se exhortó a seguir del lado del deber. Por eso les decimos por vanguardia nacional, por el sello que obtuvieron 55 aniversarios, por los resultados positivos, por todo lo que ustedes han alcanzado en este periodo que hoy evaluamos. Adelante, compañeros, que la patria os contempla orgullosa. Con la entrega del diploma como vanguardia nacional a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Fran País García, como única con esa condición en Florida, y la estimulación a los campesinos más destacados, festejaron cooperativistas de la CPA Fran País García en Florida el 55 aniversario de la ANAC. ¿Cómo llevarle a su pueblo lo que la tierra produce, sembrando de sol a sol? Así tú ves al guajiro, amigos que son del barrio, primos, hijos y hasta hermanos, trabajando duro en el campo, y que no falte en la mesa la comida cada cubano. Con el sudor en la frente, con el machete en la mano, así va el guajiro de Cuba, así va el guajiro cubano. Cada día es su día, no solo un día de mayo, pues siempre que sale el sol, sale el guajiro a caballo. El asadón afilado no deja hierba en la tierra, porque en su pecho se encierra el campo como legado, ya que nunca se ha apagado su estirpe de buen cubano. Con el sudor en la frente, con el machete en la mano, así va el guajiro de Cuba, así va el guajiro. Me llamo Neida Rivero Guerra. Comencé como cocinera desde el año 89, en la CPA San Juan. Bueno, el secreto que yo es tratar de hacer las cosas con amor. Y bueno, yo aquí en la cocina me gusta elaborar, por ejemplo, diferentes tipos de platos, diferentes tipos de dulces como el pudín, algo con leche, el flan. Bueno, ellos están muy contentos con mi trabajo. Les gusta la comida que yo elaboro. No, aquí tratamos muy bien. Yo busco la manera de que ellos se sientan como si estuvieran en su casa. Uno se puede ver cómo está el comedor, a ellos no les falta el agua fría, ellos trato de la manera que se sientan como si estuvieran en su casa. Bueno, ya llevo 24 años en este trabajo y me gusta este trabajo que yo estoy haciendo, lo trato de hacer lo mejor posible. Para mí ha representado mucho. Las condiciones de trabajo son muy buenas, porque mira, tengo una, se puede ver que tengo una lámpara ahí para contarse de noche, el agua es por la llave, no me falta el agua, la cebolla, el aceite. Yo, por lo menos lo que es en la cocina, no paso trabajo. Yo me siento aquí como si estuviera en mi propia casa. Bueno, el consejo que le doy a otra cocinera es que traten la manera de tener este comedor limpio, organizado, y buscar la manera de elaborar los alimentos que le queden bien a uno. Pienso que es parte de la higiene, tener todas las cosas bien tapadas, que lo... Las 10 céspedes. Bueno, hace 24 años que vivo aquí en Florida y me siento muy bien, me siento una floridana más. Me siento muy bien. Con un poco de amor sobrevivo. La recuperación cañera en Florida encuentra en estos modernos tractores Hito un potencial importante. En este colectivo, esta protagonista se encarga de la alimentación de estos productores. Llevo más de 10 años trabajando en cocina en distintos lugares, como sorbitol, pavo roto,
estuve en la lechera también de cocinera y ahora me encuentro aquí en el pelotón de Oitos trabajando. Llevo aquí 4 meses trabajando y para mí es lo más lindo que he tenido en mi vida. Ella se siente a gusto con sus compañeros de trabajo porque le gusta y ama lo que hace. Para ser buen cocinero hay que tener mucha ética, mucha limpieza, tratar bien a los compañeros de trabajo, tener mucha cultura y ser muy sociable con el personal. El aporte de cada uno de los integrantes del pelotón Ito en Florida busca el tan anhelado sueño de lograr tener suficiente materia prima en la unidad empresarial de base Atención a Productores Ignacio Gramonte de Florida para en un futuro no lejano lograr hacer crudo en la industria agramontina. La modalidad de carretilleros ambulantes al parecer es obsoleta en Florida. Sí existen carretilleros, pero todos anclados en un lugar. A ciencia cierta, esta no es la prioridad en este reporte, sino el listado de precios. Mira, mi amor, de que está la placeta como está, ya no se le compra un carretillero. Los precios de los carretilleros debían estar bien señalizados porque es una de las cuestiones que la población requiere para su protección al consumidor. Al descubierto es el espacio de Teleflorida para compartir y reflexionar sobre las principales problemáticas que afectan a nuestra población esta tarde con el tema de los carretilleros. Más adelante usted tendrá los detalles. Siga con nosotros. Este viernes la Dirección Política y Gubernamental en Florida visitó en el terreno el Consejo Popular de San Antonio y se corroboró el sector de la agricultura, donde se dejó un grupo de acciones para lograr mejores resultados en la agricultura del referido Consejo Popular, siempre bajo la filosofía de trabajo con nuestros propios esfuerzos. La unidad estatal de base El Paraíso es de los autoconsumos de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora, con resultados eficientes en sus producciones. La unidad estatal de base El Paraíso en Florida es uno de los 6 autoconsumos de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora de Vertientes. Aquí, con áreas rústicas y mucha tecnología, se logran altas producciones y se demuestra de que sí se puede. Lo fundamental hoy es el huevo. El huevo de guineo, la incubación y la producción de carne. Tenemos en todas las producciones ovino, tenemos cerdos, hoy tenemos 371 cerdos acá, un convenio porcino que tenemos, que va muy bien, trabajando. Todos los trabajadores estaban trabajando sobre la base de cumplir. Tenemos que entregar por cada cerdo 90 kilogramos de carne. Es un compromiso y un reto que tenemos nosotros con ellos acá. Y la crianza de toros, tenemos 52 toros también por la parte de... eso se vende en divisa, es una de las producciones de la carne se vende en divisa. Y entonces todas las otras partes de su producto va a los comedores de nosotros. O sea, el 60%, 70% va a los comedores y el otro reto va a la venta de la población, como el huevo guineo, la carne, el huevo gallina, esas cosas, el excedente de nosotros va al mercado. La diversidad se consolida y el objetivo es aprovechar toda el área. En estos momentos se prevé la estrategia de producir comida para los animales en aras de, en un futuro no muy lejano, sustituir el pienso y así importaciones. En estos momentos esta unidad cuenta con 41 hectáreas, están dedicadas a la gran parte, tenemos 10 hectáreas dedicadas a lo que es frutales. Tenemos 3 hectáreas dedicadas a pasto y forraje para los animales y el otro restante de las hectáreas las tenemos dedicadas a vianda, grano y hortalizas. Esta unidad se está fomentando sembrar 2 caballerías de yuca. En este momento tenemos una sembrada en buen estado vegetativo, buena población. En este momento estamos encaminados a la limpia de la yuca para su precierre. Para que cierre limpia, bueno, no tenemos que hacer más nada hasta la cosecha. Estamos buscando la manera de sustituir importaciones con respecto a la comida animal. En este momento esta yuca que estamos sembrando es con vista a la comida de animales, en este caso de cerdo. Estamos proyectando también sembrar 2 caballerías y media de maíz con el objetivo de dejarla secar para comer la sal, para en un futuro no muy lejano no tener problemas con la alimentación de las mismas. La salud animal aquí está en buenas manos. Bueno, con relación a la salud animal estamos muy bien con el tema ese.
no tenemos muerte en nuestra unidad. Todos los animales son grandes, todo se comporta bastante bien, no tenemos problemas de ningún tipo. En estos momentos se está trabajando bastante fuerte con el tema de la recogida de huevos de guineo, donde se recogen alrededor de 200 filas de huevos, que son 6.000 huevos. De aquí se recoge, se aparta, se hace una selección del huevo que va a incubación, que es para obtener el reemplazo de nuestra unidad para posteriores años seguir la producción de huevos de guineo y incrementar la masa. Avanza el quehacer productivo en la unidad estatal de base El Paraíso Autoconsumo de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora de Vertientes, colectivo que se exhibe como de referencia entre las unidades de la agricultura, ya no solo en Florida, sino en la provincia y el país. Seguimos hablando de producción de alimentos, precisamente de la Unidad Estatal de Base del Paraíso. Por eso ya le damos las buenas tardes para Eduardo Sosa, administrador del referido colectivo. Eduardo, buenas tardes y bienvenido, enhorabuena. Buenas tardes. Señora, primero darte la bienvenida acá, que venga acá con nosotros y esté este rato con nosotros compartiendo aquí y vea las producciones y le da a conocer al municipio de Florida por la producción, lo que estamos haciendo acá. Para que ellos conozcan de que la mayoría de las producciones de nosotros, o sea, el 60%, 70% va a los comedores y el otro resto va a la venta de la población, como el huevo guineo, la carne, el huevo gallina, esas cosas, el excedente de nosotros va al mercado. ¿Es una de las principales producciones del paraíso? Lo fundamental hoy es el huevo guineo, la incubación y la producción de carne. Tenemos en todas las producciones ovino, tenemos cerdos, hoy tenemos 331 cerdos acá, un convenio porcino que tenemos. Que va muy bien, trabajando, todos los trabajadores estaban trabajando sobre la base de cumplir, tenemos que entregar por cada cerdo 90 kilogramos de carne, es un compromiso y un reto que tenemos nosotros con ellos acá, y la crianza de toros, tenemos 52 toros también, por la parte de eso se vende en divisa, es una de las producciones de la carne se vende en divisa, y entonces todas las otras partes de su producto va a los comedores de nosotros. Estrategia, ¿cómo lo logran? Bueno, nosotros logramos esto principalmente en los trabajadores. El sentido de pertenencia de cada trabajador en el lugar que está. El mantener el agua a los animales, mantener la limpieza a los bebés, todas esas cosas. El trabajo del hombre es muy fundamental. Nosotros podemos lograr, cualquier cosa se puede hacer, pero tiene que la principal cosa tiene que ser el hombre. El trabajo del área, la exigencia del médico, la exigencia de que todo permanezca como tiene que permanecer. Es el día a día, aquí no hay sábado, no hay domingo. Esto es una unidad típica, una unidad que tiene, hoy tenemos casi 20.000 animales acá, de ellos 18.000 y pico guineos, tenemos gallinas ponedoras, tenemos pollo ceba, camperos, tenemos 3.000 y pico de pavo, o sea que tenemos de los 20.000 animales hoy acá. Hoy la fuerza de trabajo tenemos 52 trabajadores, 7 directos al autoconsumo. El autoconsumo tenemos un área de casi una caballería de yuca sembrada. Tenemos casi 2 hectáreas de calabaza, tenemos boniato, fruta bomba. Entonces, a veces se nos es engorroso por la cantidad de yuki, el poco personal que tenemos directo a la producción de cultivos varios. Y entonces los sábados hacemos movilizaciones acá, que nos apoyan de las otras unidades, porque esto es un UBB, pero somos 6 unidades. O sea, y cuando hay un problema de unidad, nos unimos todos los sábados y hacemos trabajo productivo para apoyarla. Cuando hay grandes cosas que no están en nuestras manos, entonces nos unimos entre todos y hacemos trabajo productivo. ¿Qué le falta por hacer? Bueno, nos falta mucho. Nosotros tenemos hoy el reto, tenemos 60.000 huevos mensuales, o sea, 240.000 huevos de guineo de plan. Y hoy nos falta sobrepasar ese plan. Queremos llegar, en vez de 240.000 huevos, queremos llegar a los 300.000 huevos en este mes. En el huevo gallina tenemos un reemplazo de 2.000 pollitas que ya a partir de agosto deben empezar. O sea que nosotros hoy con la producción de huevos no tenemos problema. Por la parte de cultivos varios nos falta porque, como te decía, a veces el personal es poco que tenemos y nos estamos llevando ahora. Nos faltan a veces algunos recursos que no tenemos en las manos, plaguicidas, insecticidas, que en eso nos estamos enfocando y la dirección por acá nos está ayudando, nos está apoyando con toda esa serie de recursos que no nos llega, que nos hacen falta hoy para cumplir con la producción. Gracias, Eduardo, por tus palabras para este espacio informativo. Gracias a ustedes por estar aquí y darle a conocer al pueblo lo que estamos haciendo acá en la Unidad del Paraíso. Le agradecemos a Eduardo Sosa, administrador de la Unidad El Paraíso Autoconsumo de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora de Vertientes, un colectivo referencia de productividad en la agricultura. Usted siga con nosotros. Llevo
68 años viviendo en el campo y toda mi vida la he dedicado al trabajo de campo. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio deportivo Enhorabuena, donde usted puede informarse de todo lo que acontece en Florida en el fascinante mundo de los deportes. El Tai Chi en Florida tiene gran aceptación popular en aras de elevar la calidad de vida de nuestro pueblo. El grupo de Tai Chi Energía del Dragón fue fundado en el 2005 y hasta el momento se encuentra trabajando en el patio de la iglesia, en la Casa de la Cultura, con quien les habla, mi nombre es Emilio. Llevamos un buen tiempo realizando ejercicios de Chi Kung, principalmente que son para la salud y la vitalidad. Es un grupo muy anímico, un grupo que se encuentra en muy buenas condiciones hasta el momento, porque al inicio tenían varias patologías, las cuales fueron superando y se sienten satisfechos, se sienten muy contentos por los resultados adquiridos. Han participado en muchos eventos, en exhibiciones y demás, en municipios, en la provincia. Ahora tenemos pensado practicar nuevos ejercicios que hemos incorporado, lo cual le va a beneficiar mucho más la salud, logrando con ello la calidad de vida. Los practicantes del Tai Chi en Florida realizan estos ejercicios en aras de una vida sana, llena de salud. Y hasta aquí nuestro espacio dedicado al mundo de los deportes. Yo soy Leslie Rodríguez Soto, quien les espera el próximo viernes para juntos compartir del ámbito deportivo. Nos vemos. Amigos televidentes, Teleflorida le invita a comunicarse con nuestro programa a través de mensajes para enviar saludos y sugerir propuestas de trabajo. Pueden enviar su texto al número 53-18-23-68. Enhorabuena, publicará su opinión por ser usted una persona inteligente y bien informada. Estos mensajes serán publicados cada viernes, los que lleguen a partir de este momento hasta el miércoles de cada semana. Entonces, aprovecha y escribe tu mensaje. Enhorabuena, espera por ti, porque trabajamos pensando en usted. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Las brigadas técnicas juveniles celebraron la exposición municipal en el Parque José Martí de esta ciudad de Florida en la jornada de este jueves. La investigación como primicia fundamental para unir a la juventud de todo el país en pos de dar soluciones a los distintos bancos de problemas de las distintas... Las Brigadas Técnicas Juveniles es el movimiento científico técnico de la Unión de Jóvenes Comunistas que se rigen a todos los niveles por su reglamento. Son colectivos integrados voluntariamente por jóvenes trabajadores, obreros calificados, graduados de técnicos medios y universitarios entre 17 y 35 años. Se organizan en todos los sectores y esferas de trabajo de nuestra sociedad, se estructuran desde el nivel de base hasta el nivel provincial y se constituyen en todos aquellos centros donde existan como mínimo 5 y como máximo 15 jóvenes menores de la edad límite. El Parque José Martí en Florida fue testigo de la exposición municipal de las Brigadas Técnicas Juveniles. Al retomar estas exposiciones, Forjadores del Futuro, un espacio que divulga los principales aportes de los jóvenes profesionales floridanos al desarrollo económico, social y cultural del territorio. En las palabras de apertura del evento, José Agustín Clemo Cardona, presidente en Florida de las BTJ, exhortó a los jóvenes floridanos a hacer de este evento una cita provechosa para dignificar al territorio en la cita provincial. Promueven la realización de eventos y actividades para jóvenes, tales como concursos científicos, exposiciones y otros. Además, de colaborar en el desarrollo de iniciativas en función de estimular la superación técnica y profesional de los jóvenes y la creación. En la exposición floridana de las Brigadas Técnicas Juveniles se presentaron alrededor de 30 trabajos, donde 20 de estas experiencias fueron seleccionadas a la cita provincial para así representar al municipio de Florida.
con el reto de seguir siendo una poderosa herramienta de trabajo para la formación política, científico-técnica y cultural de la juventud floridana, sesionó exposición municipal de las Brigadas Técnicas Juveniles en Florida. El Día del Trabajador Jurídico se celebra en Cuba cada 8 de junio para recordar que en igual fecha, pero de 1865, Ignacio Gramonte desarrolló su tesis de grado para recibirse como licenciado de la Facultad de Derecho. Inicialmente se denominó Día del Abogado, por la costumbre de la época de llamar abogado a todos los juristas. Después del triunfo de la Revolución pasó a nombrarse con más propiedad Día del Jurista y finalmente se adoptó la actual denominación Día del Trabajador Jurídico, título más apropiado y justo, pues comprende no solo a los juristas, sino también a todos los trabajadores que les auxilian en sus tareas. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien convirtiera su alegato de autodefensa, la historia me absolverá, en valiente crítica al régimen de Fulgencio Batista, es uno de los motivos para ser abogado en Florida. El Comité Colectivo de Florida ha escrito al Día del Jurista fundamentalmente con un alto nivel de profesionalismo, con un alto nivel de la ética profesional, brindándole los servicios cada día con la calidad que se requiere y con la implicación con todas nuestras instituciones. Siempre nos inspiramos en nuestro mayor Ignacio Gramonte y fundamentalmente en nuestro comandante jefe Fidel Castro. Esta protagonista ya acumula unos cuantos años como abogada en el bufete colectivo de Florida y piensa brindar lo mejor de sí a la justicia de los derechos en Cuba. Siempre me gustó el amor por la justicia porque se aplica la ley, es decir, porque los ciudadanos sean buenos ciudadanos, es decir, que no se violen ciertas reglas públicas y conductas. Y siempre me ha gustado enseñar, no sé, lo bien hecho, lo que podemos ayudar a las personas con un proceso determinado, es decir, defenderlo, representarlo ante cualquier violación que se cometa. Las unidades notariales, bufetes colectivos, registro civil de la propiedad y otras instancias de justicia casi nunca están desoladas. Al contrario, constantemente las identifica la entrada, la estancia y salida de las personas quienes asisten a los diferentes trámites. Llegue a todos los juristas floridanos y del mundo el reconocimiento de todo el pueblo. Amigos de Teleflorida, ya recibimos los primeros mensajes de textos. Julie nos dijo, nosotros los padres de la doctora Juliet Díaz Esquija Rosa, nos sentimos agradecidos con el colectivo realizador de Teleflorida, con la sección de los médicos. Lenia nos dice, quiero felicitar a los niños Iñel, Ainel, Erislenia y Ariche, de parte de Lenia y Erisleni, y toda la familia. La profe de Ciencias Médicas, Yudalmis, dice, hola Televisión Florida, a todo el colectivo felicidades por su gran trabajo. Quiero saludar a mi esposo, a mi familia y todas mis amistades, la profe de Ciencias Médicas, Yudalmis. Le agradecemos a todos los televidentes por comunicarse con Teleflorida a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. No lo olvide, su opinión importa porque trabajamos pensando en usted. El evento municipal Pedagogía 2017 en Florida se realizó en la Escuela Primaria José Martí, aquí en Florida. A solicitud de nuestros amigos televidentes, les reiteramos lo acaecido en esta cita. El evento Municipal Pedagogía 2017 sesionó durante jueves y viernes en la Escuela Primaria José Martí, en Florida, con una gran representación de los diferentes centros y enseñanzas del municipio. Poco más de 10 profesionales alcanzaron la condición de relevantes para representar al territorio en la cita provincial. Alcancé relevante con el proyecto, con un proyecto para favorecer el trabajo independiente en los estudiantes de preuniversitario y el mismo tributa a la preparación de ingreso a nivel superior por poseer ejercicios que transitan por diferentes niveles de desempeño cognitivo y además que los ejercicios tienen puntos coincidentes con los que han venido saliendo en la prueba de ingreso. Para mí fue una satisfacción haber aportado este medio, este material bibliográfico, ¿no?, para preuniversitario, ya que la preparación de ingresos no debe comenzar solamente desde el grado 12, sino desde el décimo grado. Bueno, espero que en el evento provincial sea seleccionado y poder representar dignamente a nuestro municipio en,
en el evento internacional Pedagogía 2017. Bueno, alcanzamos relevante en este evento Pedagogía 2017 con el trabajo titulado Presentación Digital Interactiva, una vía para desarrollar a los estudiantes la orientación vocacional y orientación profesional, principalmente hacia carreras pedagógicas. Se pretende generalizar este hermoso trabajo hacia la educación secundaria y obtener buenos resultados en el evento provincial Pedagogía 2017. Ella ha alcanzado relevante con el trabajo titulado Sistema de Decisiones para desarrollar la unidad comunicativa a escuchar en los décimo grado en las clases universitarias, y las aspiraciones con este trabajo es pues alcanzar buenos resultados a nivel provincial como una forma de generalizar un trabajo que pueda servir para el desarrollo de las habilidades comunicativas, un mejor comportamiento de nuestros estudiantes, y que cuando ellos terminen el periodo universitario y se incorporen a su vida social, pues tengan formas y vías para comunicarse a la par de lo que nuestra sociedad ha pensado con el programa de preuniversitario. El evento de Pedagogía 2017 en Florida sesionó con calidad. En primer lugar, se hizo en saludo al 90 cumpleaños de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Sesionaron 9 comisiones con 72 trabajos. Fueron premiados 13 relevantes al evento provincial que va a ocurrir en el mes de octubre. Los trabajos tuvieron mucha calidad y la comparación con el evento anterior, y todos estuvieron cumpliendo con la metodología indicada sobre lo que tiene que estar relacionado con la investigación científica en el marco pedagógico. Sesionó evento municipal Pedagogía 2017, donde más de 10 experiencias representarán al municipio de Florida en el evento provincial. Y a propósito del evento Pedagogía 2017, en los predios espedeños, se realizó en la Escuela Primaria Mártires del Moncada. La Escuela Primaria Mártires del Moncada, en el camagüeyano municipio de Carlos Manuel de Céspedes, acogió la sede del evento municipal Pedagogía 2017 en ese territorio camagüeyano. Esta vez estuvieron representados los 5 consejos populares con que cuenta el referido terruño aramontino, a través de diferentes experiencias. El evento municipal Pedagogía 2017 en Carlos Manuel de Céspedes contó con alrededor de 70 trabajos científicos, donde 13 fueron seleccionados al evento provincial. Entre las investigaciones premiadas a la cita provincial camagüeyana en materia pedagógica se encuentran temas relacionados con el tratamiento de valores, la figura de Fidel en la educación, la atención a niños incluidos, ajustes a ejercicios de matemática y ciencias naturales, el desarrollo de las culturas científicas metodológicas, la educación ambiental, la formación vocacional y profesional. Otros de los temas abordados en las experiencias seleccionadas para el evento Pedagogía 2017 en Camagüey por el encuentro cespedeño estuvo la resolución ministerial 186 y el perfeccionamiento del sistema evaluativo de los obreros calificados. Sin dudas, el evento Pedagogía 2017 en Carlos Manuel de Céspedes fue una digna cita para apreciar el buen estado en que se encuentra el nivel científico de los profesionales del magisterio al occidente del Camagüey. El Centro Mixto Vicente Chávez Fernández en Carlos Manuel de Céspedes es de los colectivos docentes que saluda los festejos por el 26 de julio en el referido municipio camagüeyano. El sector educacional en Carlos Manuel de Céspedes se traza un grupo de acciones de obra para saludar los festejos por el 26 de julio en el referido municipio camagüeyano. El Centro Mixto Vicente Chávez Fernández, en el Consejo Popular del Quirche, es de los centros espedeños que ha recibido este despertar. Nuestra cooperativa se ha dado la tarea de apoyar a la escuela en la preparación de las cercas perimetrales para embellecerla en salud 26. A solo minutos de la total entrega como obra terminada, se aprecia una escuela totalmente recuperada con el apoyo de cada uno de los trabajadores, estudiantes y toda la comunidad. Bueno, nuestro centro ya se encuentra en la fase de culminación en todo lo referente a reparación y mantenimiento. Ya la carpintería quedó toda compuesta, ya se redujo los ventanales, ya pintamos todas las persianas, todo lo que es pintura ya se ha ido pintando, estamos ultimando los últimos detalles. Todo el arreglo de la cerca perimetral con ayuda de la CCS Félix Colombo, que nos ha apoyado mucho.
la CPA, los padres, los trabajadores del centro, o sea que todo el mundo ha tenido un sentido de pertenencia hacia nuestra escuela, la ha sentido como propia y nos ha apoyado en todas las tareas. Los trabajadores del centro han dado su apoyo al máximo, no han tenido hora para salir de aquí, los pisos, todo se ha ido reparando, faltan algunos detallitos que queremos ultimarlo ya en las últimas horas. O sea que nos ha acompañado, nos hemos sentido acompañados en esta tarea. Es por eso que bueno, que es digno reconocer y agradecer a todas aquellas personas que nos han apoyado y que no lo vamos a hacer quedar mal, porque ahora nos queda cuidar la obra que hemos creado. Y en esa reparación y mantenimiento de escuelas, sobre todo en el Kitsch, en el propio Politécnico, que es el centro mixto más grande de este municipio, pues se vienen haciendo acciones donde participa, además del EPASE, participa la familia, los maestros, estudiantes. Hay una respuesta, yo creo que hay una respuesta al compromiso y vamos a cumplir. A pesar de algún detalle constructivo aún sin terminar, nuestro equipo de trabajo apreció la entrega y voluntad de un colectivo convencido en dar lo mejor de sí para que siga siendo la Escuela Vicente Chávez Fernández el centro más importante de la comunidad. Del Quintana Lugo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El rumbo ya está trazado. Proseguiremos a paso firme, sin prisas, pero sin pausas, teniendo muy presente que el ritmo dependerá del consenso que seamos capaces de forjar al interior de nuestra sociedad y de la capacidad organizativa que alcancemos para introducir los cambios necesarios sin precipitaciones ni mucho menos improvisaciones que solo nos conducirán al fracaso. La producción arrocera en la comunidad de San Antonio se recupera y se proyecta por ser más eficiente en sus producciones. La Unidad Estatal de Base Jesús Suárez Gayol, ubicada en el Consejo Popular de San Antonio, se recupera en la producción arrocera y en este minuto se trazan estrategias para ser más eficiente en estas producciones. La producción arrocera que tenemos la vamos a incrementar a través de posesionar las bombas nuevas que nos llegaron en lugares que realmente van a satisfacer los campos. Para aumentar la producción, hoy no está a la altura que nosotros queremos por las razones que te explicaba anteriormente. Cuando ubiquemos las posiciones nuevas, es decir, las tres posiciones nuevas que tenemos, la producción aumenta quizá un 20% por encima de que la tenemos. En estas áreas le estamos haciendo un tratamiento de mejoramiento de algunos campos y la limpieza de sus canales y los diques para evitar que haya infestación de plagas y enfermedades para incrementar la producción, la cual tenemos sembrada de frío 10,5 caballerías, con una producción estimada de 3,5, y estamos luchando posicionar los equipos que tenemos, a ver si le aumentamos la producción y llegamos a 4,5 o a 5 toneladas por hectárea, con ciertas dificultades con la aviación de ella por no tener un cargador, que estamos luchando haciendo un cargador que cuando este esté, los rendimientos van a ser mayores, porque vamos a tener la aviación aquí fija, la aviación no va a abastecer todas las áreas y no vamos a tener incumplimiento de que la aviación falle. Teniendo la aviación nosotros aquí, nosotros garantizamos la producción y aumentar la producción de los campos. Trabaja la Unidad Estatal de Base Jesús Suárez Gayol en San Antonio, a más de 30 kilómetros de la ciudad de Florida, por lograr producciones más eficientes.
Al Descubierto es el espacio de Teleflorida para compartir y reflexionar sobre las principales problemáticas que afectan a nuestra población, esta tarde con el tema de los carretilleros. La modalidad de carretilleros ambulantes, al parecer, es obsoleta en Florida. Sí existen carretilleros, pero todos anclados en un lugar. A ciencia cierta, esta no es la prioridad en este reporte, sino el listado de precios. Mira, mi amor, desde que está la planta como está, ya no se le compra carretilleros. Por lo menos salieron las yuquitas. $5, 5 yucas. Chiquitas, todas chiquititas. No, eso yo lo veo mal, no tiene el precio que debe tener. Preguntar a cómo es y ya cuando te dice. Bueno, consideramos que los precios de los carretilleros debían estar bien señalizados porque es una de las cuestiones que la población requiere para su protección al consumidor. Que no pueden decir ponerle precio, porque lo dejan para abajo. ¿Crees que eso sea justo? No. A pesar de los pesares, siempre existen personas que ejercen este oficio con un poco más de protección al consumidor. Para mí hay que poner los precios de los productos, porque el pueblo sepa lo que va a comprar y venderlo más barato que se pueda. Adaptarse a la placita y al Estado. Porque nosotros somos fuertes de demanda, pero nosotros tenemos que adaptarnos a los precios que son oficiales para que el pueblo le llegue, porque estos puntos es el pobre, aquí viene el pobre, el obrero, el que da un retiro. Aquí no viene la gente que tenga dinero. Y si el dinero compra por un poquito de arroz, un puerco y ya. Aquí viene el pobre, vea. El lado 50 kilos. Ajá. ¿Y qué opinión tiene de los carretilleros que no le ponen precio a los productos? La opinión es que deben de ponerse. ¿Cuál es la verdadera situación con el listado de precios de los carretilleros en Florida? El carretillero es una de las modalidades del trabajo por cuenta propia. Ellos ofertan su producto al precio que ellos consideran, bajo la oferta y demanda, ¿no? De algo, ¿no? No la tienen que tener exhibido en tablilla, ¿no? Ah, no tienen que tener en tablilla. El cuenta propia, ¿no? Ellos son cuenta propia. Hay otras personas que así lo tienen. Ah, eso son su forma de algunas personas de exponer para que las personas vean sus precios y eso, pero como obligación no lo tienen. O sea, de que esté definido, de que tiene que tener precio exhibido y eso, el carretillero es cuenta propia, ¿no? Tiene, no está establecido. Usted llega y le dice, yo quiero un mamey, y él le dice, vale 5 pesos. Si usted está de acuerdo con el precio y la calidad del producto, lo compra, si no. A decir verdad, esperemos que se piense un poco más en cómo proteger al consumidor sin interesar el modelo de gestión de venta, sea cuenta propia o estatal. Nuestro pueblo merece lo mejor y, ante todo, respeto. Y precisamente los lineamientos que estamos discutiendo marcan el inicio del camino de la rectificación y la necesaria actualización de nuestro modelo económico socialista. El magisterio en los predios del camagüeyano municipio de Florida se traza diversas estrategias de trabajo en aras de elevar el nivel cognitivo de los escolares y, por ende, en la formación integral de las nuevas generaciones. El trabajo de los círculos infantiles en Florida es digno de resaltar cuando asistentes educativas hacen del papel maché una fábrica de cuanto medio de enseñanza se necesite en estos tipos de centro. La formación vocacional desde edades tempranas, vinculadas en las labores del campo, como parte de dar salida a la resolución ministerial 186 de julio de 2014, nos dice a las claras de este buen hacer. La formación de las nuevas generaciones por el hermoso arte de enseñar también se consolida en Florida. Esta protagonista es un ejemplo palpable. Para ser maestro, primeramente hay que amar la profesión y a los niños con los cuales se va a trabajar. Si de formación vocacional y profesional hablamos, el Instituto Politécnico de Agropecuaria Sabino Pupo Millán es una institución capaz de formar a los nuevos operadores que contribuyen al aporte azucarero del municipio, la provincia y el país. Estos resultados se los dedico a todo el colectivo de profesores, a mi familia, a todo el que me ha ayudado.
La vinculación escuela-familia-comunidad se consolida en cada una de las actividades del sector de la educación en este municipio. Los centros educacionales floridanos se rejuvenecen con acciones constructivas como es la Escuela Primaria Camilo Cienfuegos, la Manuel Piti Fajardo, la Ramón López Peña y Carlos Rodríguez Cariaga de la Comunidad de Conquista, entre otras, todas encaminadas a tener un mejor confort tanto para estudiantes como para trabajadores, siempre bajo la filosofía de trabajo con nuestros propios esfuerzos. La enseñanza media cuenta con modernos laboratorios de química y física para llevar al estudiante un nivel superior de aprendizaje, y en los laboratorios de informática también el educando se adueña de valiosas herramientas. La realización de actividades deportivas y culturales son muestras fehacientes y palpables por un futuro mejor preparado. Aquí es válido resaltar la inserción a la sociedad de niños con determinada discapacidad y cursan estudios, como el ejemplo de esta niña, de la Escuela Secundaria Básica López Recio en esta ciudad. Ese maestro, el intelecto, el gran pensador, la calle Paula lo vio nacer, en los ríos cayó después, el que cultiva la rosa blanca en el corazón. Oh, 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 oh. Nene traviesa entre tantas cosas hechas por él, como la bailarina española baila muy bien. Príncipe enano y el camarón, camaroncito que se encantó, los zapaticos de rosas que Pilar a la niña enferma le dio. Martí Coraje, Martí Valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. Les resta mucho por hacer aún al sector educacional en los predios floridanos, pero tanto docentes como el personal de apoyo dan lo mejor de sí en hacer de la escuela floridana el centro más importante de la comunidad. La utilidad de la virtud es una prédica martiana que dedicamos siempre en la revista informativa Enhorabuena a enaltecer la obra del ejemplo y el compromiso. En la jornada de este viernes compartimos con... amor, mucha responsabilidad para tratar con estos niños que tienen un diagnóstico especial. Hemos realizado diferentes trabajos con nuestros alumnos, así como con la familia, para lograr el fin de la educación cubana. Comencé a dar clases en la escuela primaria Rodolfo Ramírez Esquivel. En la enseñanza primaria trabajamos con los niños que son de inteligencia normal, y allí el trabajo fue bueno, pero siempre reitero que se me enseña hasta que más no. Para ser un buen profesor se necesita tener mucho amor, mucha dedicación, mucha preparación, saber tratar con los niños y con la familia y la comunidad en que se encuentra ubicada en nuestro centro escolar. Le aconsejaría a la nueva generación que se preparen, que no tengan pena de acudir a un maestro de experiencia, a los jefes de ciclo, a prepararse diariamente, a estudiar, a investigar y conocer las características de sus alumnos y su padre. Mi familia está compuesta por tres personas, que tengo tres hijos, dos hijas varones, dos hijas hembras y un varón. La mayor es ingeniera militar, trabaja en la unidad 50-50 del Ejército Occidental de La Habana. La otra hembra está en la escuela del Milín, cursando el segundo año, y el varón está en primer grado. Florida es el municipio más bello donde nací y crecí hasta el día de hoy, y pienso morir en esta tierra que me dio nacer. Si hoy tuviera que agradecer, le agradezco a mi madre por verme aconsejado y inclinado por esta vocación de ser maestra. La escuela especial para mí es como si fuera mi casa. Doy todo por la escuela, todas las tareas que son asignadas cumplo y sobrecumplo con todo para que mi escuela siempre esté adelante y tenga la población el primer lugar y los escolares avancen en sus conocimientos. De las ideas de Mara, Engel, Lenin y Fidel, para construir una nueva vida más digna y justa para el pueblo. Que
difícil resulta, compañera, acabar de situarte en tu lugar. Qué manera de alzarte la primera. Qué justicia tan última en llegar. Tu sereno perfil, tu larga espera, tu esperanza que no ha de terminar, te moldearon de estoica madera que resiste el más viejo vendaval. Yo te saludo en nombre de los nuevos, los que no han de acusarte por amar, los que amando contigo se hacen buenos, porque buena es tu sal. Sin tiempo para más, llegamos al final de la revista informativa Enhorabuena, una realización de Tele Florida. A nombre del colectivo realizador se despide este amigo de siempre, Edel Quintana Lugo, quien les reitera las buenas tardes y les espera el próximo viernes para juntos compartir Enhorabuena. Como bien dijera nuestro apóstol, del Camagüey lo mejor y con todo empuje. Adelante Florida con nuestros propios esfuerzos, que el pueblo que funda con la virtud útil de sus hijos es invencible. Buenas tardes. Le estoy cantando a mi pueblo con orgullo y gran esmero. Le estoy cantando con ganas, pues lo mío es lo primero. Oye, porque la quiero. Florida, tierra querida, tierra donde yo nací. De mí tengo para ti mi sentimiento, gloria llevo por dentro.